a otro video aquí en el canal. Bienvenidos a todos y a todos a su canal preferido. Bueno, vamos a mostrarles primero, ya tenía tiempo que no les mostraba yo mi mesita, entonces mi mesa está abajo, la servilleta que hemos bordado previamente antes, ya está todo en el canal para que lo vayan a buscar y miren cada una de las puntadas que realizamos. Bueno, también estas puntadas ya están en el canal. Vamos a iniciar con la florecita, pero nada más voy a iniciar con la parte de en medio, porque para que vayamos viendo todo detalle por detalle. Empezamos con el centro y ya luego les voy a mostrar las hojitas, los pétalos, cómo lo voy a realizar. Y sería, vamos a utilizar este hilo de colorcillos, de varios colorcillos, que sería como tonos amarillos y blancos. Para empezar, iniciaríamos en esta esquina de esta parte de abajo de nuestro centro de nuestra florecita, doble hebra, ya se los había comentado anteriormente. Bueno, para iniciar vamos a salir completamente todo mi hilo, lo vamos a sacar ahí donde hemos fijado y realizaremos un pellizquito. Ya saben cuáles son mis pellizquitos. Agarramos, metemos aguja y salimos enfrente tantito, jalamos y quedaría nuestro hilo adentro para realizar este nudo. Volvemos a repetir el mismo procedimiento, vuelvo a realizar otro pellizcadito, todo eso lo voy a hacer por toda la orillita. Realizo el pellizcadito, pellizco y salgo a enfrente. Mi hilo va a quedar abajo de nuestra aguja. Cruzo mi aguja para que se realice el nudo. Esto mismo lo voy a seguir repitiendo hasta llegar hasta el otro extremo. Otra pellizcadita, paso mi hilo abajo de mi aguja y cruzamos totalmente para realizar otra vez el pellizcadito, el nudo, disculpe, y proseguimos haciendo lo mismo hasta llegar hasta el otro extremo. Ya que estamos aquí en el video, te invito a suscribirte al canal para no perderte ninguno de mis videitos y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba yo un videito nuevo. Deja tu comentario y deja tu like y gracias por tu aporte, te lo agradezco mucho. Bueno, seguimos realizando esta puntadita por toda esta orillita hasta llegar hasta el otro extremo. Nos va a servir como tipo base para el siguiente paso que realizaremos. Volvemos a jalar para realizar el nudo. Aquí también las invito a seguirme en la página de Facebook Aprender Fácil con Mirio. Subo fotos, subo los resultados en fotos de cada uno de mis bordados para que lo alcancen a ver mejor. Bueno, ya llegamos a este extremo. Vamos a empezar aquí, hagan de cuenta que aquí salí, en la punta de la esquina salí ahí. Vamos a jalar mi aguja hacia este lado y vamos, no ven que ahí amarramos dos, vamos a cruzar en el primero que esté a la orilla. Y hacemos aquí una pellizcadita, nada más ahí donde se ve lo azul de mi forma, de mi centro. Y jalo hacia el otro extremo para realizar esa crucecita como la de aquí, un cruce de mis hilos como lo habíamos hecho previamente. Cruzamos por debajo en la primera nada más para quedar en medio, y si alcanzan a ver, nomás crucé una hebra, tenso tantito y de este lado hago otro pellizcadito y jalo para este otro extremo para realizar ese cruce. Ahí vuelvo a realizar lo mismo, cruzo una hebra nada más y jalo, vuelvo a hacer otra pellizcadita y jalo hacia este otro extremo para realizar otro nudito. Vuelvo a realizar lo mismo, cruzo en medio de nuestra puntada anterior y vuelvo a realizar lo mismo hasta llegar hasta el otro extremo. Vamos a realizar esta misma puntada hasta llegar hasta el otro lado de nuestro centro. Yo les quería mostrar esta parte porque si es un poco para un solo video iba ya a tardar mucho, por eso se los
subí por partes, pero ya prepárense para ver los pétalos. Tengo una bonita idea para los pétalos, que espero que les guste también. Por eso te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas el videito que voy a realizar del pétalo. Y vamos a terminar realizando todo esto aquí abajo. Vamos a hacer líneas horizontales en la parte de en medio de mi flor, horizontales, con una leve separación con la misma el color de hilo. Y ahora vamos a hacer como un petatillo de uno por uno, y vamos a realizar uno arriba, uno abajo. Vamos a ir cruzando uno arriba, uno abajo, y fijamos hasta llegar hasta el otro extremo. Ya del otro extremo vamos a salir dejando la misma separación que dejamos en las líneas horizontales, y volvemos a salir. Y ahora vamos a hacer lo reverso que hicimos anteriormente: donde levantamos vamos a pisar, y donde pisamos vamos a levantar. Así vamos a realizar el petatillo, pero va a hacerse con una leve separación, como haciendo un, vamos a hacer como un tipo red, pero de este estilo, como tipo petatillo. Así lo vamos a ir haciendo. No sé si alcanzan a ver aquí donde levanté, pisé, y donde pisé voy a levantar. Volvemos a fijar y volvemos a salir al lado, dejando la separación que estamos llevando, para realizar lo mismo. Donde levanté voy a pisar, y donde pisé voy a levantar. Y aquí vuelvo a salir, y como les venía yo comentando, aquí voy a levantar y ya luego voy a pisar y levantar y pisar, levantar y pisar, hasta llegar hasta el otro extremo. Y sería al revés de como hemos pasado el otro, hebra de hilo, y fijamos de este lado y volvemos a salir. Así lo vamos a realizar hasta llenar todo nuestro centro. De todo lo vamos a estar utilizando de un solo tono de hilo, por eso yo utilicé este hilo de colores, de dos colores, de un blanco y un amarillo, para que se viera bien y no se viera de un solo color. Pero ya ese depende de ustedes, pueden elegir el color que quieran. Bueno, aquí ya les estoy mostrando y se alcanza a ver un poco mejor que lo estoy haciendo al contrario de cómo viene mi hebra. Donde pisé voy a levantar, y donde levanté voy a pisar, y así me lo voy a estar llevando hasta llegar hasta el otro extremo. Te vengo comentando también que te invito a seguirme en mi página de Facebook, subo fotos y cositas interesantes, y puedes irme a mostrar ahí también tus proyectos que estás realizando y tus avances. Muchas gracias por tu aporte al canal, ya saben, cualquier like, cualquier comentario, y si también se suscriben a mi canal se los agradezco muchísimo. Vamos a iniciar con el mismo hilo también. Vamos a utilizar cuatro hebras en el mismo hilo. Vamos a pasar cuatro hebras para realizar el siguiente paso. Cada esquinita, esta esquinita que estamos viendo aquí, cada esquinita lo vamos a ir pasando hacia abajo o hacia arriba, ya depende cómo tú la agarres. Y cruza uno, mira, aquí está mi esquina, cruzo la, levanto esa esquinita, cruzo mis hebras, porque son cuatro hebras, y se hace este nudito. Vuelvo a pasar otra esquinita, cruzo mi hebra y se hace otro nudito ahí. Vuelvo a levantar la esquinita y se hace otro nudo. Así lo voy a estar llevando hasta la otra parte de la esquina de mi centro. Bueno, ya todo terminado aquí la primera parte, bajamos para la parte de abajo y vamos a seguir realizando lo mismo en cada uno de nuestros cruces. Vuelvo a cruzar aquí, levanto otra crucecita, esta crucecita lo levanto y cruzo por debajo, jalo mis hebras y se hace el nudo. Vuelvo a levantar otra crucecita y se hace otra vez otro nudo. Y así lo voy llevando, voy levantando cada una de mis crucecitas. Por eso les decía yo que iban a dejar una separación en cada uno de los cuadritos, una separación considerable para realizar este paso. Seguimos acomodando, vamos a ir acomodando aquí también para que no nos llevemos otra fila.
y así lo vamos a ir estando realizando hasta llegar hasta el extremo de abajo. Esto mismo lo vamos a realizar hasta esta parte de abajo. Queda muy bonita esta puntada, podrías utilizarlo para algo que necesitas rellenar, algo así como que esté como de que esté gordito, porque queda muy pachoncito, pues queda como pachoncito al final nuestra labor. Aquí está ya mi labor terminada. Ya ven cómo se ve aquí, se ve como pachoncito. Serviría también esta puntada como para borregos, algo así, nomás que si lleva un poco de hilo, eso sí considerar. Y aquí ya hice el borde con la misma puntada que realicé el principio. Y bueno, te doy muchas gracias por ver el video hasta el final. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias por dejar tu like, por comentar y gracias a las personas que se suscriben. Y este sería el resultado. Los espero ver en un próximo video y hasta luego. Bye, bye.